Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un día más estoy aquí en el estudio haciéndoos un video tutorial, un maquillaje con la paleta Smoky de Urban Decay, con otros tonos. He mezclado marrones y morados. Creo que es cañero, ¿no? Marca bastante los ojos. Ahora que vienen las fechas de noviembre, de estas fiestas que salimos todas súper sexys. Así que nada, espero que os guste, que os haya entretenido y que os queréis ver el vídeo. Un besito fuerte, chicas. Hasta ahora. Vamos a empezar con la piel. En primer lugar voy a utilizar una prebase para todo el rostro. Esta es la Mi Magic de L'Oréal, que me dio un poquito de luminosidad. Vale, lo voy a aplicar sobre todo por la zona T, por el centro del rostro, ¿vale? Para que lo que haga es que me dé luminosidad justo en el centro y la parte que está contorneada pues quede un poquito más oscura y no con tanta luz. En este caso la estoy aplicando por los dedos por comodidad, ¿de acuerdo? Pero si tenéis vuestra brochita sintética con la que aplicáis la base, también podéis perfectamente aplicar la prebase con ella. Con el resto lo que voy a hacer es a toques un poco más por esta zona para que me aporte más luminosidad. A continuación voy a utilizar la base de maquillaje de Yves Saint Laurent, que se llama Le Teint Touch Clat, en el tono BD20. Es uno de los más claritos. Y en este caso la voy a aplicar con esta brocha, que es la número 45 de Sephora, que es como una mofeta prensadita, la tenéis de mogollón de marcas. Vale, entonces a movimientos circulares para que quede bien fundida y sobre todo rellene algún poro o algo que lo tengo últimamente un poco abierto. Mi piel es súper variable, así que por eso tengo que estar siempre cambiando de prebases, de bases de maquillaje. Vale, sobre todo que quede bien difuminada y bien aplicada por todo el rostro. Bueno, una vez que ya hemos aplicado la base de maquillaje por todo el rostro, que el tono de piel, todas las rojeces se han camuflado, ¿no? Hemos igualado el tono de piel. Acordaros de escoger siempre una base que se adecue a vuestras necesidades, tanto de cobertura como de acabados, ¿vale? Bueno, pues empezamos con los ojos y luego terminamos con la piel. Hasta ahora. Muy bien, chicas, vamos a comenzar con el maquillaje del ojo y siempre comenzamos aplicando nuestra prebase de sombras. Yo en este caso estoy utilizando de Urban Decay Primer Potion. Hace muchos años que la utilizo y la verdad es que me sigue yendo muy bien, pero como veis mis otros vídeos voy cambiando, ¿vale? No es que sea estrictamente fiel a una. Bueno, la aplico por todo el párpado móvil y la trabajamos bien con los deditos, ¿vale? La calentamos para que penetre muchísimo mejor y sobre todo para saber que llegamos a todas las partes de nuestro párpado. Vale, una vez la tengamos aplicada, vamos a empezar con nuestro maquillaje de los ojos. Yo voy a utilizar la paleta de Smoky, ¿vale? De Urban Decay, y voy a empezar utilizando el tono Bar Last, que es este marrón que tenéis aquí. ¿Vale? Este marrón. Entonces lo voy a empezar a aplicar con una brochita de pelo natural plana. Esta es la 239 de MAC. Y la voy a empezar a aplicar siempre a toques por todo el párpado móvil. Y empezamos desde la raíz de la pestaña. Este color es bonito porque al difuminarlo tiene como un tono cobrizo, como tirando así como a rojo. Entonces, si lo aplicamos y lo trabajamos bien, ¿vale? Al difuminarla queda ese tono rojito muy bonito. Ese tono que es así como cobre, me gusta. Vale, la vamos a aplicar por todo el párpado móvil. Una vez aplicada la sombra en el párpado móvil, voy a coger la 217 de MAC, que es una brocha también de pelo sintético, pero un poquito más gordita para difuminar. Vale, y lo que voy a hacer es difuminar todo el corte de la sombra. Voy a hacer circulitos como en el sitio, no la voy a arrastrar ni hacia arriba ni a comerme la intensidad del color abajo, pero la voy a trabajar en el sitio.
¿Vale? Una vez lo tengáis hecho, voy a coger el siguiente color, que va a ser este, Mushroom. Que es este tono como un marrón grisáceo, este que tenéis aquí. ¿Vale? Lo voy a utilizar con la misma brocha. Y lo voy a poner justo encima, como para hacer un degradado del color, como si continuásemos aplicando color. Vale, una vez tengamos hecho esto, voy a coger la brocha 224 de MAC, que es esta mucho más gordita, y voy a difuminar toda la sombra. De acuerdo, una vez que esté ahí, pero que la hayamos perdido, voy a coger el siguiente color y lo voy a aplicar en medio de los dos, del marrón y del gris, y voy a coger esta moradita que se llama Rockstar. Esta que tenéis aquí, la morada, ¿vale? Rockstar, es súper bonita, la verdad que toda la paleta es impresionante. Y la voy a aplicar con esta misma brocha, con la 217. Como os he dicho, la voy a aplicar justo en el medio de los dos colores. Y la voy a llevar hasta el lagrimal. ¿Vale? Una vez que la tenga aplicada, voy a hacer lo mismo. Con la 224 la voy a difuminar. Una vez tengamos el degradado de los colores terminado, vamos a iluminar debajo del arco de la ceja con una sombra clarita, con una sombra vainilla. En este caso cojo Kinky, de acuerdo que es mate, pero podéis escoger una que tenga un poquito más de shimmer o más de brillito si os gusta. ¿Vale? La voy a aplicar con la misma brocha, con la 224. Esto nos va a ayudar a iluminar el arco de la ceja y también a terminar de degradar los colores. ¿Vale? Una vez difuminados los colores, vamos a darle intensidad al ojo. Y lo voy a hacer con un lápiz negro. Lo que voy a hacer es delinear el ojo, una línea muy finita atrás de la pestaña, hasta el lagrimal. Y voy a marcarme un poco la cuenca, ¿vale? En negro. Entonces la parte del eyeliner la voy a degradar con una brocha biselada, la voy a difuminar con una brocha biseladita. Luego si queréis podéis marcar con un liner en gel, como queráis. Si no tenéis brochita biselada, también podéis utilizar la brocha que tiene forma de lápiz, ¿vale? Sobre todo para esta zona de la cuenca. Bueno, una vez tengamos trabajados los colores y difuminados, voy a aplicar sombra, o sea, perdón, el liner debajo, en la línea, al ras de las pestañas inferiores, perdonadme. ¿Vale? Y dentro de la waterline. Entonces marcamos la waterline. ¿Vale? Y vamos a marcar una línea fina al ras de la pestaña. Sobre todo lo que me interesa es manchar la línea del agua. ¿Vale? Entre las pestañas. Que quede negro el ojo. Entonces con la misma brocha bisela lo que voy a hacer es difuminarla. ¿Vale? Y la voy a sellar con sombra. Voy a coger la sombra Rockstar, que era la morada, y la voy a poner justo encima. Y a continuación voy a poner Mushroom, que era la gris, ¿vale? La segunda que hemos puesto.
y la voy a poner justo un poquito por debajo. Y por último, con la 224 voy a poner otra vez un poco de kinky, que era la vainillita. Y la voy a poner justo por debajo como para degradar el corte de la sombra. ¿De acuerdo? Bueno, para casi finalizar, máscara de pestañas en abundancia. Sabéis que yo utilizo siempre la Shocking de Yves Saint Laurent, a mí me encanta, y estoy con esta muestrecita que está ahí súper compacta y con pegotes, que me encanta, así que me da mucho más volumen a la pestaña. Entonces siempre en zigzag desde la raíz para levantarla. Bueno, y por último, como veis, no me puedo olvidar nunca de mis cejas, porque la verdad que es que lo dice todo de mis ojos. Entonces primero siempre las peino con un bubillón y voy a utilizar hoy dos colores. Voy a utilizar Strut, ¿vale? Que es un lápiz retráctil, y tengo que ir muy despacito porque es un lápiz muy cremoso y me las marca demasiado. Entonces, en cuanto lo voy aplicando, lo voy difuminando con el bubillón. Vale, y una vez que tengo el lápiz Strut aplicado, voy a utilizar un poco de Flynn, que es un poquito más rubio, sobre todo para rellenar algún hueco que no quiero que se me vea tan rojizo. Vale, bueno, no sé, son mezclas raras que voy probando según me da. Eso es lo bueno del maquillaje, que no hay reglas. ¿Vale? Bueno, este sería el look de los ojos terminados, chicos, y seguimos con la piel, que es súper importante. Hasta ahora. Bueno, chicas, para continuar con la piel, como veis, la base de maquillaje ya está aplicada. Voy a utilizar los polvos Nico, que ya todas sabéis que soy adicta a ellos, y lo voy a utilizar con una brochita con la 129, ¿vale? De MAC, y los voy a aplicar por todo el rostro. Como sabéis, me ayudan a matificar, pero sin terminar de perder la luminosidad que hemos aplicado tanto con la prebase como con la base de maquillaje. Y la verdad es que me cubren bastante bien la zona de las rojeces. Vale, a continuación voy a contornear el rostro y lo voy a hacer con los... estos son los Casino, ¿vale? De la paleta de Anne-Marie, que es este. Los Casino, y una brochita también que sea pequeña para que sea precisa para contornear. Esta es la número 9 de NARS. Y entonces voy a aplicarlos justo aquí encima del pómulo. Además que me van a ayudar a subir también un poco el color de la base de maquillaje. Vale, los difumino hacia el pómulo, pero sigo manteniendo esta línea marcada, aparte porque a mí me gusta, me sigue contorneando bastante el rostro. Subimos un poquito hacia la sien y debajo del pómulo, de la mandíbula, del pómulo. ¿Vale? Para que así contorne el rostro. Por último voy a aplicar el colorete. Voy a utilizar este tono de aquí, que es el Desiree. No, perdón, es el Sin. Este es Desiree y este es el Sin. Es un tono que es bastante... Bueno, es muy oscuro, es un lila. Entonces me va genial porque me marca la manzanita, que me encanta. Pero mira, ya que tengo cerca el Desiree y lo he nombrado, pues lo voy a poner un poquito justo aquí para que me dé un toque de luz.
utilizar los polvos Beauty Powder de la colección de Marilyn, ¿vale? Para iluminar un poco, lo voy a poner con esta brocha plana. Lo voy a poner justo aquí encima. ¿Vale? Esta brocha es la número 21 de Stila y los polvitos de los Beauty Powder Forever Marilyn de la colección de Marilyn Monroe, ¿vale? Como veis, súper pómulo, que es lo que a mí me gusta. Y por último, para no cargar más el maquillaje, voy a utilizar el Gloss Fashion Scoop de MAC. Es de lineal fijo, lo tenéis siempre. Vale, es natural, es simplemente un brillito. Es como un rosa nude. Y nada, chicas, este es el maquillaje terminado. Espero que os haya gustado y os haya sido entretenido y lo pongáis en práctica y me comentéis. Nos vemos pronto, chicas, en el siguiente vídeo. Un besito fuerte. Que os quiero. Chao.